44 campeonatos entre ambos, estos equipos protagonizan la rivalidad más importante de República Dominicana y el Caribe. Sus enfrentamientos conllevan estadios llenos y toque de queda en los cuatro puntos cardinales del país. Primeros bateadores de la entrada, Luis Barrera, Ronnie Mauricio y Paven Smith, todo listo para el inicio del partido, y saludamos por primera vez al compañero Santana Martínez. Muchas gracias, Kevin Cabral, buenas tardes para todos. Ya se produjo el primer picheo, es adentro y bajo. Nosotros listos aquí, con la gracia, la bendición de Dios y el favor de ustedes. Luis Barrera, guardabosque central, bateador de turno, presidente. El Freezer invita y presidente, el Tsunami. Viene con su oferta, duro por la raya de primera, la bola pasó buena, va a ser extra base. Luis Barrera dobló como un bólido de primera para segunda, la pelota se metió en la esquina y este va a ser un triple, sin problemas. Se barrió en tercera, Luis Barrera. Bueno, con la velocidad de Barrera, desde que ese batazo pasó a, digamos, un par de pulgadas del guante de Cordero, se sabía que la posibilidad de triple existía. Tavares fue a buscar la pelota en la esquina, pero miren a Barrera moviéndose. Y el jugador nativo de Tamboril está a 90 pies del home plate, sin out, aquí comenzando el partido. Haciendo ruido temprano los Tigres aquí en el Estadio Cibao. Swing liso, le quitó ahora el picheo. Torpedero juega cargado hacia la almohadilla Torres. Eleva para el jardín central, la bola está profundo, pero parece que le llega ya cerca de la zona del susto y le llegó a Alexander Canario cómodamente. Barrera anota desde tercera a la primera del juego. Tiene muchos obstáculos, pero me paré bien, pude lucir. Bueno, batazo profundo de Smith, va atrás la bola, atrás, choca en la pared. Va de primera para segunda, se detuvo allá de pie con largo doble, Pevin Smith. Black es el bateador de turno, presidente. Al primer lanzamiento, línea suave que se lleva de aire. El segunda base se tira sobre la almohadilla. Regresó a salvo el corredor Pevin Smith. He echado ese momento para seguir creciendo el béisbol, porque sí que tenéis mucha más experiencia que yo y lo han demostrado. Y la de esta versión 2022-2023 tiró 6 entradas permitiendo 3 carreras limpias y se fue sin decisión en su primera salida. Brugal, embajador de lo mejor de nosotros, presenta a los 3 primeros bateadores de la entrada, Ramón Torres, Orlando Caliste y Joenny Céspedes. Vuelve Santana Martínez. Ya tiene cuenta de 0 bolas y 2 strikes el bateador Ramón Torres, bateador de turno, presidente. El Freezer invita y presidente. Lo bailó con swing, le tiró un slider adentro y en el piso, es el primer out. Detrás Joenny Céspedes en el círculo de espera de Ochoa, nombre que construye. Él va por el jardín derecho, atrás rápidamente y hacia la raya, va buscando, está dominando el batazo y le llega para el segundo out. Fly alto por el jardín derecho, allá está Pevin Smith. Terminó la entrada. Tomando mucho tiempo, Martínez, la gente siempre pregunta a Kevin el récord entre ellos de por vida. Licey tiene 2 juegos más ganados. Una serie particular que de por vida está súper cerrada. Así es. Un poquito bajo el picheo rompiente, cuarto malo para Brooks. El picheo, strike, se lo cantan, se la retorció el Tsunami, se lo tomó solito.
de Valdés hacia la esquina de afuera, pero él tiene tanto comando que lo puede tirar en esa zona y volvió y lo tiró ahora. Y el propio Valdés atrapa el globito de Cabrera, es el primer out. Aquí rápidamente cae por debajo frente a Valdés. Lo bailó con swing, tres picheos prácticamente iguales, con tres lanzamientos se va Cordero, hay dos outs. Así es. Una semana de torneo. El picheo de 2 y 2 lo bailó con swing, el mismo slider pegado, terminó la entrada. Temporada de Liga Menor en la organización de los Rojos en 2022. Lo bailó con swing, se va ponchado Cruz, es el primer out. Línea fuerte, atrapa dando un saltito Andretti Cordero en la inicial, hay dos outs. Tabraza al guante del primera base. A primer picheo, roletazo por segunda de frente, Ronnie. Come a la carta, vía 43, se va Ronnie Mauricio y termina la entrada. Parte baja de la tercera entrada, ha retirado 6 en línea con 3 ponches, el derecho Valdés. Aquí viene con su oferta, batazo por tercera, lo espera atrás. LeBlanc mete el brazo a primera, out combinación, 53, primero de la entrada. Duro entre primera y segunda, te lo dije García, ahí está el primer hit de las Águilas. Y había dicho a García que el primer hit se lo va a dar a Neuri Tavares. De la Cruz en segunda, Mauricio y el short juegan para dos. Soltaron a Tavares, batazo lento, ataca hacia el tercera base LeBlanc. Out por la vía 53, avanzó a segunda Tavares. Lanzamiento de Valdés, conecta elevado por el jardín central. Ahí está Barrera, terminó el inning. Lanzamiento de Martínez. Recta por el jardín derecho, atrás rápidamente, ya se detuvo y atrapó la pelota. Un poquito de dificultad ya para Tavares, es el primer out. Batazo que le den el guante al pitcher, entra Ronnie a mano limpia, el disparo a primera es abierto. No pudo detener la pelota, un gran esfuerzo del Tsunami y aquí debe haber infield hit. Dos bolas, un strike, una para Trenton Brooks. Batazo de línea hacia la derecha, le está buscando el center fielder y le llega el novato Alexander Canario. Buen contacto de Brooks, hay dos outs. El acceso al estadio está un poco complicado hoy por una actividad política que había en la arena del Cibao. Bueno, la coloca a lo profundo entre el center field, la bola va de un rebote contra la pared. Dobló por tercera, el disparo mira el cuadro, amagó pero no tiró, anotó desde primera LeBlanc. La segunda para los Tigres con este doble profundo de Ramón Hernández. Cheo de Martínez, adentro se le escapó al cache, retornó rápido, pero no tiró a tercera. Michael Pérez otorgó 3 bases por bola. Lo bailó con swing, se la retorció aquí y terminó el inning. Cheo de Valdés, batazo a la izquierda, al tercera base LeBlanc. Un poquito alto el tiro, pero retuvo el pie en la almohadilla, se produce la vía 53. Detrás Melky Cabrera, una o bases limpias. Por tercera, buena atrapada con el guante de revés LeBlanc. Lo retira por la vía 53, hay dos outs. Está en su segunda presentación, hace hoy justamente una semana, enfrentó a los Leones en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Patazo por segunda, de la Cruz. Comida la carta, 4-3, terminó la entrada. 2-0 gana Licey, primera del quinto. Patazo por el short, ataca Torres. 6-3 la jugada, primero de línea. Después de ser un veterano de ligas menores. Conecta elevado, peligroso, el left, el center, la bola va a caer. Segundo hit del partido para Barrera. Las Águilas solo con un hit lo conectó a Neuris Tavares. Conecta por el jardín derecho, atrás la bola, atrás, atrás, atrás. ¡Qué
golpe cuadrangular de dos carreras para Ronnie Mauricio, 4-0, ganan los Tigres. Bueno, cuadrangular desde que salió de Ronnie Mauricio, no había dudas, y ahí está la repetición. Ya les habíamos comentado que le había pegado de manera sólida la pelota en sus dos primeras apariciones, y en los últimos dos innings los Tigres han anotado 3 carreras después de 2 outs. Línea entre primera y segunda de hit, ya está cortando Tavares. Segundo hit para Smith. Y eso engaña más a los bateadores. Lo perdió. Los infielders le juegan cargado hacia la parte derecha del terreno. Patazo por el left. Estaba bien colocado allá Jorge Bonifacio y se produce el primer out. Canario falló del 5 al 3 en el tercero. Fly altísimo. Va el segunda base, va el short, viene el center. Y Barrera, el guardabosque central, la tiene para el segundo out. Batea ahora Neuris Tavares, el guardabosque derecho, el único hombre que le ha pegado de hit a Valdés. Ocurrió en el tercer episodio. Batazo a la derecha, el segunda base, pierde la pelota. Siguió para tercera Andretti Cordero y va a llegar. Quedan hombres en las esquinas ahora después de 2 outs. 2 bolas, un strike, 2 outs para Ronnie Rodríguez. Se fue el corredor, abanica, va el disparo, se la robó. Sí, aparentemente había jugada también con Ronnie de corrido y bateo. 2 bolas, 2 strikes, 2 outs, 2 hombres a bordo. Patazo por el short, ataca Mauricio, out 6-3, termina la entrada. Amenazaron las Águilas, pero se van en blanco, dejan 2 a bordo. Del octavo. Línea de hit por la red de right field, no pudo. El primera base va a seguir para segunda, ya va a estar buscando la pelota. Tiene problemas, pero se detiene en segunda con doble de Blanc, su segundo hit del juego. Parte baja del octavo. Duro por primera, lo maneja bien, aunque la pierde, le queda cerca. Pisa Ramón Hernández, out sin asistencia, primero de la entrada. Mencionando a esos jugadores del ayer, me llega a la mente nuestro querido amigo historiador fallecido, Cuqui Córdoba. Cuqui, ah, Cuqui, sí. 3 y 2, unas bases limpias. Lo bailó con swing, le tiró la pesada, es el segundo out. Patazo por segunda, bote cómodo para De la Cruz. Comida la carta, 4-3, termina la entrada. Pero también el crédito al relevo liceísta. Después de los problemistas de Valdés en el quinto. Atazo de hit al center field. La quemó el novato Eli De la Cruz para su primer hit del juego. Parte baja del noveno inning. Fly para el jardín central. Dominando el batazo Barrera. Un out. Entre hoy, mañana y el lunes, habrá muchos memes en las redes. Lo bailó con swing. Una rápida, alta y afuera, van 2. Ya que solo han pegado 2 hits. Una bola y 2 strikes. Correcta, elevado por el jardín izquierdo. Va a traer rápidamente el left fielder. Y captura la zona del susto. Termina la entrada y victoria para los Tigres. 4-0, ganaron los Tigres a las Águilas aquí en el Parque Cibao. Estos equipos empatan en el primer lugar de la tabla de posiciones con 5 victorias y 2 derrotas. En breve regresamos aquí a la cadena de las Águilas por televisión. Victoria
victoria para los Tigres del Licey, 4-0, con la carrera del primer inning fue suficiente, triple de Barrera, fly de sacrificio de Ronnie Mauricio. Después vino una base en el cuarto y el puntillazo con el propio Mauricio, jonrón largo por el right field con uno a bordo. Bengaleses.com